¡Guau! No sé qué decir. Gracias. ¿Y con esto me hacen descuento en algún lado? ¿Todos estamos seguros de esto? Un 22 de julio del año 2012 llegaba una nueva versión del Trepamuros a la pantalla chica. Esta se enfocaría en retratar el lado más comiquero del arácnido. Y no, este no sería vivir en el sótano de sus padres a los 40 por gastar sus brazos fijos en un chirrol, sino por tener escenas como estas que terminarían por mostrar un lado mucho más casual, real y hasta jodón del personaje. Pero siendo una clave para el equipo, dándonos tomas como estas en la que es un líder más y no otro mini Avenger papista. Por eso y varias razones más de las que hablaré más adelante en el video, es que la versión de Peter Parker de los Vengadores los Héroes más poderoso del planeta, cuya reseña les dejo por aquí arriba a la derecha, es una de las que más potencial desperdiciado tuvo y me atrevería a decir de la reciente historia del personaje. Yo soy Santi, acá me desentino y este estilo vivo, empecemos. Y además por acá les dejo este video en el que les explico por qué este Peter es la continuación del Peter de Espectacular. Es muy interesante y lo que dicen los guionistas además es espectacular, les recomiendo que se pase. Un diseño completamente distinto a lo que veníamos viendo en los medios tradicionales. Es lo que necesitaba el personaje, un aire fresco, y lo tuvo de una manera cómica, casual, realista, respetable y amigable al mismo tiempo. Parece fácil, pero no lo es. Ultimate, Unlimited y Marvel Studios son ejemplos extraordinarios que terminan por definir lo bien realizado que estuvo. No sobre el héroe, sino el sujeto detrás de la máscara. Otra de las razones de su desperdicio cobra dos significados según se lo mire: pasado y futuro. Empecemos por el futuro. Había mil maneras de acercar aún más a este vigilante ilegal trepamuros de Manhattan a nuestros héroes. La primera es más tiempo en pantalla. A ver, solo 4 capítulos donde uno es tan solo una mención no es la manera correcta de retratarlo. Sin embargo, es una decente. Personalmente las hubiera extendido unos 4 más, donde en 2 sería un personaje secundario mostrando sus habilidades como héroe, ¿no? Que se recalque sus habilidades y potencial de algún modo. Interactúe con el equipo y quién dice ver algo como Venom. Sería espectacular ver su relación con el equipo lidiando con un arco dirigido solamente a Spider-Man y otros como tuvo cada héroe, menos él, donde se habla de su vida personal en la serie. Peter Parker enfrentándose a retos personales como la mafia o Jameson, quién sabe. Fue ese lado del Trepamuros el que faltaba en la pantalla chica, uno de los cuales quizás hubiera enfocado esta tercera temporada, que terminó en la nada por causa de la película de Vengadores de ese año 2012. Y en cuanto al pasado, a ver, su pasado según los guionistas y el video que les dejo en la descripción y en la tarjeta de este video, a ver, explico básicamente el cómo y por qué este sería el mismo de Spectacular, pero un detalle aquí, un año después de la finalización de la serie, o sea que sí, habría todo un año para llenar esa historia. Un bache clave, esa historia la cual nos deja mucho por reconstruir. ¿Qué opinan? ¿Qué creen que hubiera pasado? Déjenme sus comentarios en la descripción. En esta serie es muy raro lo que sucede, Peter se siente un líder más del equipo. Es una cualidad que jamás podremos ver en el presente por dos razones muy simples: irresponsabilidad e infantilidad. Esa palabra no existe, pero hagan como que sí, pese a quien le pese, esta es la personalidad de Holland, el ser como es. Sin embargo, en esta versión se respeta tanto en su animación, en su físico y la voz del actor de doblaje. Es todo lo contrario, es un Spider-Man que dirigió su propia división dentro de un equipo de los Vengadores y ayudó a contraatacar a grandes amenazas. Ficticias y no tan ficticias. Ayudó a Steve a seguir adelante dándole un consejo muy valioso sobre la opinión de las personas. Y sin duda estaría de su lado en Civil War, solo por intentar hacer lo correcto. Jamás develaría su identidad, cosa que no hace en toda la serie, ni siquiera con los miembros de su propio equipo. Por todas estas razones y más, es que para mí el Spider-Man de los Vengadores los héroes más poderosos del planeta tuvo muchísimo potencial, hasta el de ser, quién sabe, el mejor de todas las series del personaje. Le faltó lo que otras tuvieron en demasía: 2 temporadas con 26 capítulos las cuales relaten toda su historia. Tuvo tan solo 4 capítulos, 3 me animaría a decir, no 104 como Ultimate, 65 como Spider-Man de los 90, ni siquiera la de Unlimited, ni siquiera 26 como Spectacular Spider-Man. Esta serie fue completamente desplazada y su personaje con él. Si tan solo hubiera tenido la misma cantidad o la mitad de otras series, algo que no sea un octavo, creo que hubiera dado muchísimo, muchísimo más de qué hablar. Como ya les digo, en la descripción de este video y en la pantalla final sumado a las tarjetas, le dejé mi video en el que hablo de por qué este Peter tiene el pasado de Espectacular con un año en el medio. Si quieren que haga otro video de este personaje, déjenme en la descripción. Si quieren que haga lo que pudo haber pasado en ese año, o si dicen, mira Santi, ya es suficiente, dejarme de romper las pelotas, yo lo voy a hacer. Nos vemos en la próxima. Tengo la voz un poco rara, acabo de venir de hablar, entonces como... Pero nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por haber visto. Si quieren más videos de todas estas series, se los dejo por aquí arriba. Y nos vemos en la próxima, chicos. Adiós.